Hola chicos, hola chicas. Bueno, a mí me ha tocado que vamos a repasar los números, ¿vale? Que hace muchos días que no vamos al cole y a lo mejor se nos han olvidado las canciones. Pero bueno, vamos a aprender también una nueva y vamos a repasar las que ya conocemos. Mirad, tengo aquí un número. ¿Quién sabe qué número es este? El 1, muy bien, es el número 1. ¿Cómo era la canción del 1? El uno es la jirafa que la cabeza baja. Subo, subo, subo. Bajo, bajo, bajo. Porque hacer el uno no cuesta trabajo. Muy bien. También tengo por aquí otro número. ¿Cuál es? El número 2. Muy bien, es el número 2. ¿Y cómo es la canción del 2? El 2 es un patito amarillo limón. Por no comer triguitos sin pico se quedó. ¿Y cómo lo hago? Cabeza, cuello largo y colita. Muy bien, el número 2. El número 2. Y también tengo por aquí otro número que no le conocemos. Este es el número 3. Mirad, el 3 parece una carretera con muchas curvas que le gusta ir a los coches. Pues la canción es así. El 3 la carretera con dos curvas que marean. Run, run, run. Acelera, acelera. Run, run, run. Acelera, por favor. ¿Y cómo lo hago? Pues una curva. Y vuelvo y otra curva. Curva, curva. Este es el número 3. Mirad, lo podemos escribir. Para eso tengo yo aquí una pizarra. ¿Vale? Y lo vamos a escribir. Todos los números los vamos a empezar en el puntito. ¿Vale? Mirad, el 1, ¿cómo era? Subo, 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 bajo, bajo, bajo. El número 1. El número 2, cabeza, cuello largo y colita. Y el número 3, curva, vuelvo un poquito y curva. Para que no se salgan los coches. Uno, dos y tres. También podemos repasarlos. Mirad, pero una cosita. El número uno, ¿dónde tiene el piquito? Arriba. Porque si no hacemos piquito, parece un bastón. ¿A que sí? Y el dos también. El dos tiene el piquito abajo. Abajo. Porque si no, no es el número dos. Y el tres tiene un piquito delante, ¿vale? Uno, dos, tres. Muy bien, vamos a repasarlo. Mirad, en casa podéis utilizar plastilina. Hacéis un churro así, largo, 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 y luego le podéis ir dando forma, lo vais doblando y hacemos el uno, hacemos el dos y hacemos el tres. También, mirad, yo tengo aquí un bote con garbanzos. Vamos a coger un puñadito de garbanzos y los vamos a ir colocando hasta que formemos el número. ¿Vale? Todos bien colocaditos y todos en fila, que no se escape ninguno. Y si queréis, podéis pegarlos con un poco de cola, porque si los pegamos, cuando pasemos el dedo va a estar un poco arrugado. Vamos a hacer eso, sube el móvil, claro. Vamos a hacer eso con el 1, con el 2 y con el 3. Muy bien. Y ya lo último. Fijaos, tenemos que contar. Podemos contar los dedos de la mano. 1, 2, 3,
4, 5, o podemos contar muñecos. Yo, como no tenía en casa fichas ni piezas, pues he buscado animales. Mirad, ¿cuántos gatos hay? ¿Cuántos gatitos hay? Uno. Pues buscamos el número 1 y le ponemos en el 1. ¿Cuántos gatitos bebés? ¿Cuántos bebés hay? Vamos a contar. 1, 2. ¿2? Pues, ¿dónde está el número 2? Ah, está aquí el número 2. Muy bien. Y ahora voy a buscar conejos. ¿Cuántos conejos tengo? 1, 2 y 3. ¿El 3? Ah, está aquí el número 3. Pues vamos a colocar los conejos. 1, 1, 2, 1, 2 y 3. Muy bien. También podemos descolocarlos. A ver, a ver. Uy, ¿qué número será este? Ah, el 3. Pues venga, voy a buscar algo que tenga 3. ¿Hay 3 conejos? 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Qué número es este? Ah, el 1. Pues le voy a poner el gato. ¿Y qué número es este? El número 2. Pues le voy a poner los bebés. Muy bien, chicos. Espero que en casa practiquéis mucho. Que lo dibujéis. Que lo escribáis. Que contéis todo lo que se os ocurra. Podéis contar garbanzos, podéis contar piezas, podéis contar animales o podéis contar cuántas camas hay en vuestra casa. Podéis contar todo lo que queráis. Divertidos mucho, cuidaros mucho y os mando un beso muy fuerte para que nos veamos muy pronto. ¡Mua!